volvió a nacer. Marco fue trasplantado de un riñón. Esta sensación de bienestar que siento que ya no sentía, esa vitalidad de volver a vivir, fíjate, es algo maravilloso. Su esposa Elsa se lo donó. Pues decidí donarle el riñón a mi esposo, pues porque yo quería darle vida a él, o sea, darle salud. Pues no me queda más que agradecerle eternamente porque me dio un poco más de vida. Pero no todos tienen la suerte de Marco. Hoy existen poco más de 15,000 mexicanos que se encuentran en espera tan solo de un trasplante renal. Sin embargo, es una cantidad subestimada toda vez que existen pacientes que se encuentran en diálisis y que podrían ser candidatos a trasplante. De aquellos que esperan, solo uno de cada 5 llega a obtener el beneficio de este procedimiento, principalmente a partir del donador vivo relacionado. La tasa nacional es de 4.5 donaciones por millón de habitantes en nuestro país. En México la tasa nacional es de 4.5 donaciones por muerte cerebral de cada millón de habitantes, muy por debajo de los países con índices que oscilan entre 40 y 45. El riñón encabeza la lista de solicitud de órganos. Le siguen corazón, córnea e hígado. El grupo de edad con mayor demanda de un órgano va de los 15 a los 45 años. Tras la caída de donación por la pandemia de COVID-19, va en recuperación, informó el Centro Nacional de Transplantes. Y vamos ya en más del 55% de recuperación de esta actividad. Comparando los resultados que teníamos en el año 2019, hoy ya llevamos más de la mitad. Autoridades de salud federal llaman a la población a donar. Invito a toda la población a ser parte del cambio, de la transformación, registrándose como donadores voluntarios en el sitio oficial del Centro Nacional de Transplantes y difundir su decisión, lo positivo de ella, que es donar. Con uno, Melina Ochoa.